En el campo de juego de Villa Fani se disputó la Copa Yo Creo Alto Paraná con el respaldo del movimiento Yo Creo. Ingresaron los equipos de la categoría libre, donde animaron la gran final los equipos de Formosa, el multicampeón que iba detrás de otra hazaña, y el equipo local de Sport Villa Fani, con la camada de la nueva generación de atletas que hacían frente en este gran duelo, quedando en la gran final del torneo tradicional y millonario de esta Copa Yo Creo Alto Paraná, que tuvo una bolsa de premios de 6 millones de guaraníes a ser distribuidos, y arrancó sorprendiendo el compromiso ya en el vamos, en el desborde por derecha, donde cruzan ese balón en el área y aparece el delantero Rubén Ríos, quien baja y dispara de primera para sorprender la valla adversaria y anotar de esta manera el 1-0 transitorio del equipo Esmeralda de Formosa. En la réplica de Villa Fani genera desde el medio, donde se anima Adrián Benítez quitando el remate que sale fuera del arco. En un tiro libre, otra vez Adrián intenta el remate que sale por encima del arco. En otra acción de Villa Fani, otra vez Adrián vuelve a asomar el remate que sale sobre el horizontal del arco. Villa Fani generó de nuevo junto a Enzo este remate intentando sorprender, pero bien seguro el portero controla ese balón. En el segundo tiempo, otra vez toma el control y dominio Villa Fani. Enzo carga en la zona del área, donde se despeja la saga, y en el rebote dispara Adrián. El portero Cristian desvía una vez más esa redonda y de nuevo tuvo otra chance, donde disparan, pero esta vez por la parte exterior de la red. En otra acción de Villa Fani, llega una vez más junto a Marcelo González, este remata y el portero Cristian González se lanza para poder contener esa redonda. Del avance de Formosa, generan por izquierda, donde Diosnel Segovia, este disparó, pero sale muy cerca ese balón del arco. Enzo vuelve a cargar para Villa Fani y el arquero González, atento, contiene para luego salir jugando para su equipo. En otra acción de Villa Fani, Adrián mete ese balón por izquierda, donde Guido Troche, este profundiza la jugada, cruza en el área y aparece Nikito Ruiz Díaz, este dispara mordido y los defensores contienen ese avance, culminando el compromiso con el triunfo del equipo más ganador del torneo de Villa Fani, el cuadro de Formosa, quien cosechó su 16º título en este torneo de la Copa Yo Creo Alto Paraná. Bueno, Rubén Río, muchas felicidades, título número 26 del equipo de Formosa. Sí, un título muy sufrido. Sabemos que Formosa acá tiene más estrellas, tiene 26, sumamos la 26. Hoy pudimos demostrar que nosotros podemos. Un duro rival que es Villa Fani, son tremendos jugadores. Y bueno, contento, feliz de formar parte de este maravilloso grupo que es Formosa. Bueno, pues que pasan las generaciones, 26 títulos no es fácil ganar. Se nota de que hay renovaciones en el equipo y por sobre todo ustedes están llevando con mucha soltura el título y ya con este nuevo campeonato. Claro, llevar 26 estrellas en el pecho creo que es bastante pesado, como se dice. Pero bueno, como te digo, feliz, esto hay que disfrutar de la mejor manera. Listo, felicidades. Gracias. Además del premio de los 4 millones ganados por Formosa, el equipo ganó un torito de premio por el campeonato de este torneo.